En realidad, el viernes 31 vamos a estar presentándonos con los chicos, con un grupo bastante nutrido, alrededor de cerca de 40 alumnos que van a presentar un poco lo desarrollado hasta el momento que venimos del año, con algunas sorpresas, porque bueno, tenemos algunos chicos que es su debut frente al público, algunos chicos que comenzaron a animarse también a cantar, a hacerlo de manera ya un poco más suelta y bueno, y pienso que va a ser una interesante propuesta para la gente que asista el viernes y invitarlos obviamente para este evento. Claro. Julio, contanos un poquito, bueno, cómo viene desarrollándose la Academia Clave de Sol. Sabemos que tenés muchos años en la docencia y en la música, pero queremos conocer, bueno, un poquito esta última parte, ¿no? De la academia, cuántos alumnos la integran y cómo son las clases. Bueno, mira, las clases se vienen desarrollando semanalmente, de lunes a viernes, generalmente en horarios por la tarde. Las edades que rondan van desde los 7 años en adelante. Hay personas ya de mayor edad que lo hacen un poco por una cuestión de hobby o por algo que ha quedado por ahí en su momento inconcluso y bueno, el deseo de trabajar sobre este instrumento en particular. También tenemos algunas cátedras de charango, que de hecho lo vamos a presentar como cátedras también el viernes. Va a haber una parte del repertorio destinada justamente a la cátedra de charango, así que vamos a hacer una presentación. Y bueno, la verdad que es un grupo nutrido, muchos chicos. Este año se ha dado que continuaron los que ya venían habitualmente y se han anexado muchos chicos más a la academia. Bien, y este tipo de posibilidades se presentan muy buenas porque también da la posibilidad de que puedan mostrar su música en otros ámbitos, no solamente cuando la academia organiza Sin alguna duda. presentación puntual o a fin de año, sino que también abre a otro tipo de público. Sin duda, nosotros lo que planteamos con los chicos, porque esto fue consensuado en su momento con los chicos, es la posibilidad de buscar espacios, de generar espacios para que podamos mostrar fundamentalmente ellos esto que es tan lindo, que es justamente la música, y poder mostrar lo que demanda su esfuerzo, su actividad semanal, y poder plasmarlo en un lugar como por ejemplo el resto del Bar Argentino, que muy amablemente nos dio la posibilidad de tener ese espacio para mostrar lo que estamos haciendo, como también la apertura a otros lugares que así lo demanden. En su momento también la idea es justamente poder asistir y colaborar cuando lo amerite la ocasión, ¿no? Claro. Julio, ¿cuántos chicos va a haber entonces este viernes como para tener una idea de cuántos chicos va a haber en escena, cómo va a Sí, ser el bueno, repertorio? la idea, o sea, va a estar planteada generalmente son cerca de 40 alumnos. Obviamente que estamos divididos en 5 grupos, donde los trabajos van de acuerdo a la evolución de cada uno. Hay chicos que están un poco más adelantados, entonces van a hacer una presentación junto con los que recién comienzan, luego van a hacer algo los chicos que recién comienzan y vamos a armarlo por grupos. La idea es plantearlo de esa manera, inclusive para que los chicos tengan ese espacio concreto para ellos y que no se desdibuje por ahí la cantidad en escena. Entonces pueden presentarlo más cómodo y la gente también lo puede apreciar de otra manera, no tan juntos al grupo, que obviamente 40 en escena serían un montonazo.